Por supuesto que sí. En primer lugar, saludar a toda la teleaudiencia, a los hermanos Cauceteros. Un gusto enorme de que nos estén acompañando en estos momentos tan especiales. Ya se viene trabajando en forma permanente las 9 noches. Gracias a Dios, en primera instancia hemos tenido la autorización para utilizar la carpa. Y bueno, de esta manera se está llevando a cabo una programación un poco con muchas expectativas, y las expectativas serían el agasajo está en primera instancia, ya que las autoridades municipales, la parroquia y quienes habla le está ofreciendo el reconocimiento, ¿sí?, y el agradecimiento a folcloristas en aquella oportunidad, aproximadamente hace 2 días, y ahora a los profesores de danza folclórica. Se reconoce la labor de ellos, se conoce el trabajo, el sacrificio, y es por ello que se los ha convocado. Así es que ahora la danza se hace presente, pero con un condimento: el agradecimiento a todos los profesores. ¿Y qué es lo que resta ahora, lo que resta de los días? ¿Qué otras actividades culturales va a haber? Sí, para mañana, por ejemplo, está previsto presentar, ¿sí?, las escuelas municipales, deportivas y culturales. Eso va a ser posterior a la celebración de la Santa Misa en la calle. Va a ser porque, bueno, los chicos van a jugar, van a demostrar cómo se preparan para las distintas disciplinas deportivas. No olviden que son 2 escuelas deportivas que el municipio está solventando con un gran sacrificio, pero que da la oportunidad de contener una amplia cantidad de niños y jóvenes. Para el día viernes, noche jóvenes. Muchos jóvenes están contenidos a través del municipio, porque él entiende que a través de la actividad deportiva, la actividad cultural, es una forma de que los chicos se expresen, de lograr mentes sanas en cuerpos sanos, y eso se está logrando, gracias a Dios. Y tenemos también profesores del departamento Caucete, hemos importado de aquel sector grandes talentos que nos están dejando su conocimiento, el caso del profesor de box, la profesora de danzas árabes, profesora de clásico. Todos ellos están contenidos con el municipio, y ellas a su vez están brindando su conocimiento. Para el día viernes también hay un programa muy importante, donde vamos a tener la presencia de números artísticos, donde ya es la última noche de novena, y de esa manera, bueno, festejar con todo el pueblo, con toda la comunidad y con el gobierno. El día sábado, ya la finalización. Sí, el día sábado ya sería la fiesta, sábado 30, donde el pueblo se prepara, donde todo San Juan se prepara para vivir esta fiesta, porque no se olviden que es la primera santa americana que tenemos, Santa Rosa de Lima, y tiene muchos seguidores, muchos devotos, y de esta manera se acercan acá a Villa Santa Rosa, 25 de mayo, para pedirle, para agradecerle, pero fundamentalmente para compartir. Y bueno, en hora de la mañana se lleva a cabo las celebraciones litúrgicas, luego la bendición de las embarazadas, a las 10, a las 12, la bendición de todos los vehículos, y bueno, a las 4 o 5 de la tarde comenzaría ya la procesión, posteriormente la Santa Misa, y luego los números artísticos. Pero desde hora de la mañana van a estar instalados artesanos, toda la parte de la producción va a estar exponiendo, y también vamos a contar con un condimento muy especial, como es la presencia de los excombatientes con todo su pertrecho que se utilizaron, y lo van a exponer y lo van a poner a disposición del público. Y bueno, al finalizar, ya para el cierre, un número importante, como es Ángel Videla. El amigo negro Ángel Videla, ¿sí?, que va a estar festejando los 40 años de la música, y también sabemos que ha sido ternado para los premios Gardel, y todo eso lo quiere festejar acá en 25 de mayo. Muy bien, muchas gracias, Héctor, muy completo, y bueno, a seguir trabajando. Por supuesto que sí, muchas gracias a ustedes, pero esto no termina acá, nosotros seguimos con las actividades, ya que estamos apuntando al 21 de septiembre, en octubre también hay un evento muy importante, y bueno, así, hasta terminar en el carrerito.